la Gala Gimnástica Edición 2022 de lo que respecta a las escuelas primarias. En esta oportunidad están participando más de 45 escuelas del núcleo capital. Vamos a estar lo que es el nivel inicial, vamos a tener más de 30 escuelas también. Aproximadamente mañana y tarde vamos a tener más de 7.000 chicos. Así que una movida muy grande, tanto de padres como de alumnos. Y es tradicional en el área de educación física hacer esta movida. Hace 2 años no lo hacíamos por el tema de la pandemia y hoy lo volvemos a realizar después de 2 años. ¿Tenemos una activa participación de la familia? No, por supuesto, como lo han visto, a la apertura la hicieron los docentes. Así que primero que nada los docentes se sienten partícipes primario también de esta actividad. Y los padres que acompañan, por supuesto, llenando las graderías, viendo a sus hijos y a sus nietos y a sus hermanos. Este es el cierre de todo un año, que ¿cómo fue? Claro, este es el corolario de las actividades del profesor de educación física en otro ámbito, nada más en el estadio centenario, cincuentenario, pero es el corolario de toda su actividad durante el año. Hubo cursos con los que hubo que volver a empezar de cero, ¿no? Digo, 2 años de hacerlo de manera virtual. Nosotros tenemos la ventaja de que toda la actividad que hacemos nosotros es lúdico y recreativo y nunca dejamos de hacer esas actividades, pero lo que es formativo en sí, como todo el ámbito de la educación, también costó volver a reiniciarnos otra vez en lo que es la formación de cada uno de la educación física. Esto es una demostración de lo que es el Estado en su, cumpliendo su rol de dar igualdad de oportunidades a todas nuestras niñas y nuestros niños. Esta gala deportiva lo que está mostrando es el trabajo en todos nuestros establecimientos a lo largo del año, que apuntan a que la formación física sea parte de la formación integral de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Cuando uno ve los principios rectores del modelo formoseño, claramente define la educación como el proceso de desarrollo de las capacidades, integrando el campo emocional, espiritual, el campo intelectual y el campo físico. De esta manera logramos que nuestras niñas y nuestros niños tengan una formación para su persona, pero también en relación al otro. Cuando vemos estas galas donde se trata de compartir con otros, de desplegar ejercicios en armonía, de desplegar un trabajo coordinado y asociado entre todos, se queda en evidencia la importancia de esta actividad.